En el plano nacional, tras haber sido emplazados por el Ministerio Público, John Péame espera continuar ayudando a los más necesitados. No es solamente ese video, sino que son todos los posts que tengan niños y niñas adolescentes de la página de nosotros, de Instagram, redes sociales en general. Y además nos prohibieron publicar desde el 23 de marzo cualquier imagen o dato de cualquier niño o niña adolescente también en nuestra página. Ustedes se han preguntado por qué a ustedes y por qué ahora. ¿Por qué esto ha ocurrido anteriormente? No entendemos. No entendemos por qué a nosotros, ni entendemos por qué ahora, porque realmente tenemos bastante tiempo trabajando. Los medios deben de saberlo, que tenemos bastante tiempo trabajando temas de niños y niñas adolescentes. Ustedes como miembros representantes de John Péame, ¿han indagado, han investigado de dónde surgió esto y por qué? Tal vez pudo haber sido como lo que detonara la última publicación de la niña y niña adolescente, ¿verdad?, que fue afectada, pero se le cubre el rostro y se le da un seudónimo, o sea que no se entiende. Y la verdad, no, yo creo que tanto mi persona como mi equipo, que está aquí presente, tú sabes, Dylan Mar, realmente lo que queremos es que todo esto pase para nosotros poder seguir ayudando y que lleguemos a un acuerdo tanto con el Ministerio Público. Ya recientemente Conani nos recibió, nos sentimos muy bien con ese recibimiento, y ya que Conani nos recibió y se va a lograr como una propuesta para poder seguir trabajando casos de niños y adolescentes, no solamente para nosotros, sino en general para todos los medios, entendemos que también quisiéramos también poder llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. La gente sabe lo que se ha publicado en los medios de comunicación, pero de manera concreta, cuando se comunicaron con ustedes, ¿qué realmente fue lo que le dijo la Procuraduría que ustedes no deben de seguir haciendo? Como te dije, o sea, nosotros no podemos ya publicar, o sea, desde el 23 de marzo, nada, ni imágenes ni datos de niños y niñas adolescentes, o sea, nos censuraron por esa parte, lo que implica que no podemos seguir trabajando casos de niños y niñas, si no podemos publicar ni datos ni imágenes, y además quitar todos los posts de nuestras redes que incluyan niños y niñas adolescentes. Es decir, que estarían prohibiéndole, eliminando la esencia de John Péame. No tanto la esencia, pero gran parte, porque realmente gran parte de nuestro caso son niños y niñas adolescentes, y si no, son familias que tienen niños y niñas adolescentes. ¿Y cómo se va a canalizar entonces ahora las ayudas y esas cosas que ustedes hacen a través de esas publicaciones? No sabemos, por eso estamos esperando la decisión del Ministerio Público y también la propuesta de Conani para también, como quien dice, crear un protocolo. Eso es lo que decimos. Si ya estamos creando una especie, perdón, de apelación. O sea, no hay apelación porque no hemos depositado nada, no, ni tú sabes. Verbalmente, pero sí estamos apelando a que realmente eso se cancele y podamos entonces seguir trabajando. Y ahora del apoyo de la mano de Conani. ¿Ustedes se han preguntado si esto se ha hecho extensivo a otras organizaciones, a otras páginas o solo a ustedes? Entendemos que es solo nosotros porque en todos los medios de comunicación salió que era solamente a nosotros. Entonces, por eso pensamos que somos nosotros y por eso que estamos molestos. Si la medida hubiese sido dirigida a todas las instituciones que trabajan niños y niñas adolescentes, a todos los medios que publican niños y niñas adolescentes, nosotros no hubiese revuelo. El tema fue que solamente nos mencionaron a John Péame en esa nota de prensa. ¿Es la primera vez que le ocurre esto? Sí, en verdad. Sí. Porque si no habíamos reunido, habíamos tenido una reunión en una fiscalía con diferentes fiscales para otro caso hace casi 2 años, pero fue una reunión, no fue nada de que legal o lo que sea. Claro, una de esas ayudas fue, por ejemplo, Doña Numa, que fue la señora de los huevos, que en cuarentena, ¿verdad?, intercambió eso, que le hicimos su casita con el apoyo de incluso artistas urbanos. Y el otro caso, de, para no mencionar nombre, el niño del cangrejo, que fue también el niño encontrado también en cuarentena. Le hicimos su casita y básicamente le cambiamos el estilo de vida a ambas familias.